Un equipo de 220 futuros maquinistas, supervisores de estaciones y supervisores de puestos de control de trenes del Metro de Quito serán capacitados en octubre y noviembre del presente año. El programa de capacitaciones está conformado por 3 cursos de 150 horas cada uno y se prevé que se renuevan a cada año. La formación estará a cargo del Instituto Superior Tecnológico Tecno-Ecuatoriano y de la Universidad Internacional del Ecuador. Los dos institutos firmaron un convenio importante con la empresa pública del Metro de Quito. El programa de formación se desarrollará bajo una asesoría del Metro de Medellín. Un beneficio aproximadamente a 24.700 ciudadanos. Eso empieza ya a realizarse a partir del 15 de octubre con la formalización de los anexos de los contratos de operación. El pasado 5 de septiembre, el Metro de Medellín y la empresa francesa Transbert fue seleccionada para operar el Metro de Quito hasta el 2028. Fue una de las segunda ocasión en la que el concurso toma como iniciativa y que se gana para la operación de la obra más costosa que tiene la capital. El 15 de junio de 2022, las dos empresas fueron seleccionadas para esta tarea, pero el proceso se cayó por una inconsistencia en la propuesta económica. Es la primera ocasión que el Metro de Medellín y Transmed no tomaron en cuenta el ajuste por inflación, lo que significaba que cada año tome el contrato que sufriría una variación en sus costos. El Metro de Quito, cuya construcción comenzó en el 2013, será el primero en Ecuador en recorrer la ciudad de norte a sur, a lo largo de 22.6 kilómetros. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.